Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 3 del Outlast. Nos habíamos quedado por aquí y tenemos que pasar por la cornisa para poder avanzar, así que vamos a ello. Tenemos que pasar por estos tipos que se están repartiendo las partes de nuestro cuerpo para repartir, ¿no? O sea, entre ellos. Estaban ahí, pero no sé muy bien. Espero que... La otra ventana imagino que estará cerrada, ¿no? Ya no están aquí. Dice que siga la sangre, pero... Esto está cerrado. ¿Puedo entrar por aquí? Sí, sí puedo. Vale. Un documento. Nota de mantenimiento PP, Corporación Murkoff. El mantenimiento adecuado de la puerta de purga es crucial para la seguridad del proyecto Wall Rider. Consulta el manual de mantenimiento, eso, de la Corporación Murkoff o pide ayuda a un supervisor con el permiso de seguridad adecuado. Vale, como que la puerta está rota, esta, la que te hace un control de plagas o algo así. Vale. Esta puerta estaba cerrada... Por aquí, una pila. Esta puerta imagino que estará también cerrada, correcto. Vale, pues solo nos queda ir por aquí. La puerta esta está cerrada. Está rota, pero puedo pasar. Que la sangre me dice que vaya por aquí. Imagino que la puerta estará cerrada, aunque ni siquiera me deja intentar abrirla. Pues vale. ¿Esta puerta necesita qué? Una llave electrónica. Pues necesito la llave. Voy a ir cambiando de pila. No quiero que tener que recargar en medio de nada. Es el gordo. Mira que es como corre como loco. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No. Me hace gracia cómo corre. ¿Esto está cerrado? Sí. No, mira. No puedo deshacerme de Chris Walker, ese cabrón grande y feo al que le gusta arrancar cabezas. Le he oído murmurar algo sobre protocolos de seguridad y contención. ¿Y si no es él el problema? ¿Y si está intentando arreglarlo? Sí, arrancar cabezas es un buen método para solventar problemas. ¿Por qué corre como loco con los brazos en alto? ¡Ostras, hola! ¿Amigo? ¿De dónde saltó? Ah, vale. Vale. Pensé que se respawneó ahí directamente. Podría ser, ¿eh? Hay bugs así. Vale. Abre. Sale a través de las duchas. Vale. Uf, run. Pilas, pilas.
Cierra aquí. Si acaso. Hay que investigar toda la zona, por si acaso, ya sabéis. No me gusta dejar zonas sin explorar porque podrían haber pilas. Y no me interesa perderme las pilas. Y tampoco me interesa perderme los documentos. Mira, hablando de... A ver. A continuación se incluye una copia del certificado de defunción de Rudolf G. Wernick, subcontratista de sistemas psiquiátricos Murkoff, número tal, sin familiares vivos. Estado de Colorado. Poner al trasluz para ver marca de agua. Expediente tal, lugar tal, población, reserva del Monte Massif. Nombre completo, Rudolf Gustav Wernick. Duración de la residencia en la población de fallecimiento, 0 años, 7 meses. Soltero, viudo, casado, viudo, divorciado. Soltero, Alemania, vale. Por la presente certifico que asistí al fallecimiento desde el 4 de junio de 2003 hasta el 28 de febrero de 2009. Que lo vi con vida el 27 de febrero de 2009. Que la muerte sucedió en la fecha declarada más arriba, a las 4:11. La causa principal del fallecimiento y las causas relacionadas fueron las siguientes. Fallo cardíaco debido a edad avanzada. Se certifica que esta es una copia fiel y correcta del registro oficial. Ok, vamos, que el tío se murió. Murió aquí, además. Creo. Porque ponía Monte Massif, así que... ¿Y tú, amigo, qué te pasó? Y a este, pues ni le pregunto. Vale. Vengo de aquí. Vale, la puerta sigue cerrada. Es un buen paso. Vale, hay que ir por aquí, creo. ¿Hay una puerta aquí? Sí. Ah, pero es de esto. ¿Está abierto? Sí, está abierto. Tengo que pulsar aquel botón. Eso se imagino que estará... Uy, pues pensé que estaba cerrado. Ah, claro. Vale, vale, vale. Los pasos. Uy. A este pobre se le cerró la puerta en un mal sitio. Vale, pues por aquí no puedo pasar. Voy a dejar esta puerta abierta por si acaso tengo que huir. Para tener posibilidades de huida. ¿Algún documento? ¿Alguna pila por aquí antes de pulsar el botón? Antes de hacer objetivos hay que buscar bien en la sala. ¡Ostras! ¡Sube! ¡Sube aquí! Oh. ¿Vendrá? Uf, imagino que tengo que llegar a la puerta que se ha abierto. ¿Pero por dónde? Es que no quiero bajar. No quiero bajar. Hasta que no sepa dónde está, no quiero bajar. ¿Me la juego y bajo por aquí? No veo, no veo. ¿Dónde estoy? Me la juego, da igual. ¡No! ¡Oh, oh! No es un buen sitio para caer, pero al menos ha amortiguado la caída. Oh my gosh. ¿No me dan nota? Pensé que me darían nota estando aquí. ¿Hello? No, es que si le quito esto no se ve nada. Vale. Abierto. Vale.
Shit. Ahí va. ¿No te parece la puerta, amigo? Vete. I'm not here. Vete, vete, vete. Es una putada porque quiero investigar todas las salas antes de irme. Ahí va. No verás la oscuridad del amigo, ¿no? Amigo, quiero pasar por aquí. Salta aquí. No puedo. No puedo. Esta puerta. No puedo acceder a ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le veo los ojitos. Desde aquí no le veré. Voy a apagar un poco. Míralo, ahí está. ¿Por qué él sí puede pasar por encima del montículo y yo no? En cuanto empiece a oírlo moverse otra vez. Ahí va. Tenemos que salir de aquí, pero rápido. ¡Oh! Venía de frente. Pero no te des la vuelta ahí, sigue hasta el fondo. A ver si pasa o algo. Quiero cambiar la pila. Voy a esperar a que se mueva, a ver. Vale. A ver si lo ubico. Venga, amigo. Vale, ahí va. Ahí va. Vale, sigue, sigue para allá. Por aquí no. Por aquí. Oh. Uf. Vale. Imagino que por aquí ya no puede pasar. Okay. Vale. Por aquí es por donde pasé antes, ¿no? Sí. Espero que esté cerrado. Mira, una pila. Cógela. Me pone la música de persecución, pero ya no me sigue, o sea, no me sigue porque básicamente no puede pasar por allí.
Cerrado. Vale. Hola, amigo. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo, amigo? ¿Tú también tienes miedo de ese tío? Sí. Vale. Oh, aquí es donde le quitó la cabeza al otro. Vale, pero voy a mirar por aquí un momento. Imagino que no se podrá abrir. No. ¿Estará el tío corriendo como loco de nuevo? Bueno, aún. Hola. Hola, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Quieres algo? ¿Por qué me sigues? Bueno, mientras que no me haga daño. ¿Hay algo aquí? No me sigas, ¿eh? Me estás dando mal rollo. Oye, ¿cómo me puedes seguir si estás ciego? Bueno, mientras que no me hagas daño. No hay nada aquí, ¿no? A ver, cuidado, amigo, que quiero salir. ¡Quítate! ¿Yo qué? Déjame. ¿Se puede abrir aquí? No, no me da opción. Por aquí podrían haber pilas, hay que... Hola. No hay nada. Pero, ¡puerta! La puerta me impide más salir que otra cosa. Hola. Qué amable, se quedan las puertas esperando a que salga. No hay nada aquí. Por aquí entré. Oh. Cambia la pila. Espera. Mira este lado. Sí, ¿verdad? Qué raro, no hay ni una pila, ni un documento, ni nada. Qué triste. Amigo, me tengo que ir. Me das penita, pero... Ahí te quedas. Límpiate tú solo, guarro. Oye, amigo, ¿qué estás haciendo? Joder. Menudo panorama. No quiero interrumpirte en tu momento de placer. Me voy. Amigo, me vas a hacer algo, ¿verdad? Te veo venir. Si es que... ¡Quita! ¡Amigo! Casi se le cae encima a mi amigo. Oye. Bueno, al menos me salvó. ¿En serio? ¿Ni una pila, ni un documento, ni nada? Buah. Aquí está cerrado. ¿Hay alguien aquí? No. No me inspira confianza pasar por aquí. ¿Puedo entrar aquí? No. Mira, un documento. Esquela de tal. Rudolf G. Wernick. El doctor Rudolf G. Wernick, de 90 años, falleció el 28 de febrero de 2009 realizando el trabajo al que dedicó su vida. Nacido en Múnich, Alemania, en 1918, se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas a causa de un trabajo publicado junto a Alan Turing, pionero de la computación. Tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán, emigró a Estados Unidos en 1949 con un visado del Departamento de Estado. Varias décadas de investigación gubernamental en Los Álamos lo llevaron a Nuevo México, donde el doctor Wernick se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes y a cuidar de sus gatos. Llegó a Colorado con el nuevo milenio para dedicarse a labores benéficas para la corporación Murkoff.
En un comunicado, la compañía afirma que el Dr. Wernick fue un auténtico filántropo de espíritu generoso. No tenía familiares. ¿Y los gatos qué? ¿No son sus familiares los gatos? Él no mata a sus enemigos. Vale, es el mismo mensaje de antes. Por aquí hay algo nuevo, algo más, una pila. ¿En serio no me dan pilas? ¿En serio? Por aquí no se puede ir. Por aquí tampoco. Pues nada, vamos a subir. Espero que las celdas de arriba tenga más suerte. Aquí hay un señor que no voy a entrar. No se preocupe, señor. En esta cama pasó algo terrible. No hay nada por aquí. ¡Ay, ay, ay, amigo! ¡No, no tengo salida! Me estaba siguiendo muy raro. Seguro que me quería hacer algo. Por si acaso. Vamos a ir con calma. ¿Dónde está? ¡Corre hacia allá! Déjame. No, quería mirar aquella habitación. No sé dónde estoy. Amigo, tengo que pasar. No te importa, ¿no? Sí, vale, vale. No te importa. ¿Pilas o algo? ¿En serio? Amigo, esto es peligroso. Cierra la puerta. No vayas a caer. Me dejé una habitación atrás. Seguro que esa habitación que me dejé atrás es donde estaba la pila. Seguro. Uy, por aquí cayó el tío de antes. ¡Pila! ¡Pila! ¡Cógela! ¡Pero coge la pila! Vale. Ok. Por aquí entonces. Vaya, el lado de la oscuridad o el lado de la luz. Es tentador ir por el lado de la oscuridad. ¿Nota? El término Wall Rider está por todas partes. Murkoff estaba realizando un experimento llamado Proyecto Wall Rider, pero los pacientes hablan sobre el Wall Rider como si fuera una presencia física, un espíritu o demonio, algo que encontraron en la montaña. Lo consideraría un delirio esquizofrénico, pero creo que acabo de ver algo. Quizá ha sido un fallo de la cámara, o quizá este lugar está acabando conmigo. Yo no he visto nada. Amigo, estás ciego. Debería cambiar la pila para ir por el lado de la oscuridad. No sé si por aquí hay algo más. Es que no sé cuál es el camino en realidad. El camino parece este. Vale, por ahí hay que bajar. Eso es seguro. Pero por aquí hay algo. Una pila. ¡Una pila! ¡Qué agradable sorpresa! Vamos a correr un poco porque por aquí no hay enemigos, así que... Voy a mirar el lado de la oscuridad, a ver qué hay. Aquel tío se fue por aquí. No seguirá aquí. ¿Hola? ¿Está cerrado? Pues vale. Pues qué bonito todo. Vámonos. Era por el agujerito. Por aquí. Vale, por aquí. ¿Dónde me estoy metiendo, amigo? No hay pilas, ¿verdad? En el suelo, ni nada. Ay. Encuentro la forma de salir de las alcantarillas.
Me quedo ciega. Buah, ¿y por dónde es? Vale, por aquí no. Por aquí. A ver, llegué por aquí, por la pared, ¿no? Por aquí tampoco es. No hay pilas aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Pobre señor! Vale, por aquí no es. Es por la luz. Por aquí no es. ¿Hola? Are you alive? No parece vivo, pero... Me pareció que brillaba eso, pero debe ser el agua. ¡Ay! Tiempo de carga, what the fuck. Vale. No me gusta tener tan pocas pilas, pero bueno. No me queda de otra que usar pila. No hay pila por aquí, ¿verdad? En el suelo o algo. Por aquí no hay... Vale, sí hay un camino. ¿Qué? ¿Qué pasa? Un documento. Garabateado el lápiz en la parte posterior del formulario de admisión. La caligrafía concuerda con las muestras del paciente Padre Martin Archimbaud. Este dios es real. Llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas, espíritus y locura. Éramos ignorantes a sabiendas. Las escamas de los ojos de Saúl eran miedo, pero en cuanto consigues ver más allá, ves de verdad. Este es el regalo del Wild Rider, el evangelio de la arena. El mayor pecado del mundo es ignorar a Dios de forma intencionada, recibir una revelación y no transmitírsela al rebaño anhelante. Este lugar, interponerse en el camino de la salvación, es un pecado para el que ningún castigo es demasiado grande. Ok. ¿Eso qué tiene que ver con cadáveres muertos? Bueno, cadáveres muertos. Cadáveres y piezas colgando y cosas. Por allí me dejé un camino. O me con... O se conecta con esto. Sí, se conecta con esto. Vale. Es por aquí entonces. No parece un sitio agradable. Gira dos válvulas. ¿Qué ha pasado? Entra aquí, entra aquí, entra aquí. Oh. ¡Maldito gordo! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡No sé por dónde irme! ¡Ay! ¡Que me quedo pillada! ¡Entra aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Jolín! ¿A dónde se va tan rápido? ¡Oh, my gosh! ¡Joder! No hay salida por ningún lado. A ver, me voy a meter aquí porque es más seguro. Por aquí no puedo ir. Vale, por ahí al frente hay una entrada.
Vale. ¿Dónde está? Vale. Joder. Cierra por si acaso. Pila. Vale, imagino que... Vale. Creo que viene. Oculta. La música suena, así que él tiene que estar viniendo. Lo estoy oyendo, las cadenas. Va a venir para acá seguro. Vale, ahí está. Vete, amigo, vete. Aquí no hay nadie. Yo no estoy aquí. Podría salir a lo YOLO y irme corriendo, pero prefiero que no. ¡No puede ser! ¡Qué falso! ¡Pero sal de aquí! ¡No veo! ¿What the fuck? Por la cara. Vamos aquí. ¿No he salido por aquí? Por aquí sí. Oh. Por ahí puedo meterme. Corre, 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 corre. ¿Y esto? ¿Será por aquí? Vale, es aquí. ¿Pila? Joder, qué susto. Cierra aquí. O sea, que ocultarme no sirve de nada ya, ¿o qué? Bueno, por aquí no puede pasar. Porque hay unas tablas allí. Así que es un poco estúpido. Vale. Vamos a cambiar la pila. Tenemos que llegar al principio. Vale. ¿Puedo meterme por aquí? Sí. Vale. Vale, al menos aquí no puede cogerme. ¿Dónde está? ¿Por este lado? Ah, mira, lo está aquí. Amigo, eres un puto. Vete. ¿Podrá bajar por las escaleras que acabo de desbloquear? Vamos a ver cómo pasan las tablas. ¿Saltará por arriba? ¿Qué fue? No me esperaba que hiciera eso así, pero vale. Voy a ir por un ladito, porque así no suena el agua. Me siento más segura. Si viene para acá, echo a correr como puta hacia la escotilla aquella. Buah, pero ¿dónde está? Mira para acá. Ahí viene. Run. Sí, me puedes haber visto, pero aquí no entra. ¿Cómo me ha visto en la oscuridad? Es la pregunta, pero... No me voy a acercar mucho al borde, por si acaso. Se agacha y estira la mano y me coge. Hola, amigo. Sí.
Run. Baja. Vale. Uf. ¿Por qué poco? ¿Pero cuánto voy a bajar? Dios. Uy, ese pobre no lo pasó bien. Vale. Me gustaría buscar un poco de luz para dejar el vídeo por aquí. Hola, amigo. ¿Por aquí hay algo? No. Espera, ¿pila? No, no brilla bien. Por ahí no es. Vale. No estarán vivos. Bueno, imagino que no. Tiene el agua en la cara. Por muy bueno que sea aguantando la respiración. Dudo que... Vale. ¿Huele a susto? Vale. Ah, no. Bueno. No, otra vez aquí, no. Casi que estaba mejor abajo. A ver. Vamos a ir descartando puertas. Esta está cerrada. Por ahí no hay siquiera puerta. Espera. Eso es del otro lado. Bueno, pero yo lo voy a ir dejando por aquí porque ya llevamos bastante. Parece un buen sitio para dejarlo. Yendo camino al bloque de administración. No sé por qué hay señales en unas alcantarillas, pero vale. Como si mucha gente bajara aquí. Pero en fin. Yo lo voy a ir dejando por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dale like. Si así comentáis lo que os ha parecido, cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios, compartir el vídeo con vuestros amigos, sería genial si lo hicierais, seguidme en mis redes sociales, los links están en la descripción y nos vemos en el próximo episodio de Loudblast.